Ya decía yo, ¿por qué no? Estaba apagado el micrófono. Vale, vamos a ver. ¿Qué era lo que le estaba preguntando? Es lo siguiente. Chicas, ¿cómo se sentirían con un vestido nuevo, zapatos nuevos y un buen bolso? ¿Cómo las hace sentir eso? Hola, hola, ¿me escucha? ¿O no me escucha? ¿Se oye? ¿Qué me están escribiendo? Vamos a ver, dice. Espectacular, satisfecha, dice. Ok. Entonces, ¿qué le está pasando a mi cliente? ¿Quiere sentirse? Sea sentirse espectacular. Una. A ver, satisfecha. ¿Qué más dicen acá? Seguridad, feliz, bellas. Gracias, Rosalío. Ajá. ¿Qué le está pasando a mi cliente? Desea sentirse con más seguridad, bella, ¿verdad? Ahora bien, ¿cómo se siente al respecto? Entonces se siente tal vez insegura en el momento, se siente quizás, pues quizás la dejó Chepetrompo, ¿va? Y se siente mal. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo se siente? Desea sentirse mejor. Desea sentirse mejor, más segura de sí misma. Más bella, ¿sí? Entonces, por ahí podemos irnos, ¿verdad? ¿Cómo se siente? Y cómo se siente al respecto. Ahora bien, la promesa. ¿Cómo puedes darle la solución al problema? Es decir, ¿cuál era el problema? Este de acá, lo que desea sentir. Entonces, ¿cómo le vamos a solucionar el problema? Ok, dándole estilos de zapatos elegantes. ¿Qué más? ¿Qué transmitan? Transmitan. Aquí es donde entra la emoción. ¿Se acuerdan que estamos hablando de la emoción de la marca? ¿Qué emoción vamos a despertar? Pues aquí es donde entra. Que transmita la seguridad, que transmita sentirse bella, que transmita, ¿qué más? ¿Qué más podría transmitir? A ver acá. Comodidad. Sí, calidad, buen aspecto. Ok. Comodidad, calidad, buen aspecto. Son como calidad, calidad y buen aspecto. Ahí está. Esa es la solución al problema. Ahora vamos con la parte de las expectativas, ¿sí? ¿Qué sueños, anhelos, objetivos tiene mi cliente al respecto? Pues le gustaría quizás atraer todas las miradas. Le gustaría no pasar desapercibida, vida. ¿Sí o no? ¿Ah? Confirmen, chicas. Vamos a ver acá, ¿qué nos están poniendo? Sí, dicen, ahí está, vamos bien, entonces. ¿Cómo le hace sentir esos sueños y anhelos y emociones? ¿Cómo les hace sentir todo eso? Ok, aquí tenemos ya una con mayor seguridad en sí misma. Eso les hace sentir. Hoy vamos con las objeciones. ¿Qué son objeciones? Objeciones son el por qué de repente puede surgir alguna idea y dice, no lo quiero comprar y esta computadora, no sé qué le pasó. Veamos, ahí está. Voy a apagar, ahí, repito la cámara, a ver si la puedo apagar. Tal vez me funciona o no me funciona.